Por la izquierda. ¿Qué sale, Fernando? Es más difícil bajar dentro, ¿verdad? No, era por también cambiar de culo. Ah, vale. Nos falta que esperamos un poquito. ¿De H solamente? Sí, quieres que cierre, mira, no. Mark iba delante mío. He hecho un extraño ahí, pero. Solo estaba de H. O sea que va con la rígida y aquí te vamos más adentro. Qué máquina con la rígida, ¿eh? ¿Qué me para bajar, Sillín? ¿Qué tal bajas con esto de la rígida? Bien, lo que pasa es que bueno, la motivación, como siempre, pues una mierda. Tiro. Cuidado con la pinaza. Se me escapa el mando, tío. ¿Te vas pegando un traqueteo? No, el mando de la mano. Es que le puse estos paños para el crío y son muy... no los puedo coger. Se agarra peor, ¿no? Y con esta mano no, con la otra sí. ¿Te ha caído él? No, 29, siempre. 29 está un poquito muy atrevido. Pero baja bien, baja sí, lanzado. Sí, baja de puta madre. Y en sitios sitio rápidos, pues ha seguido. Sí, sí. Como se lo conoce. Y baja que te caga, caballo de hecho. Pero si quieres dar un poquito ahí. No, no te preocupes, sí, ya salí los dos. Un despacito que no se puede hacer nada. A mí me va bien, me canso mucho en esta trialera. Sí. Es más, pedregal. ¿Motos? No entendía lo que ha dicho. Joder, cuánto humo. Debe estar lejos porque no lo salgo. Sí, pero que hay mucho humo ahí acumulado. Tírale. ¿Cómo que tírale? Estaban ahí parados. ¿Puedes tirar dos más? Ha llegado uno y parece que ya estaban todos. Con el último.
o si ya podré coger este, puesto los pedales en su sitio. Yo te la cojo yo. ¿Y eso? Perdona. Y se le ha caído la funda de, a Fernando. ¿Se le ha caído la? La funda esa de la mochila que se ha hecho. Ah, vale. ¿Qué tal la caída? Te veo como resentido. ¿Te has hecho daño a la mano o qué? Me han tirado por bater el otro día. Escupe mochila. Ah, pues